una especie de nido? Mierda, ¿qué soy ahora? ¿Un electricista?
Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre. Creía que no me iba a enterar. Y te he hecho un favor. No estás titulado. Jamás podrías publicar algo en una revista prestigiosa. Nadie del mundo sabe quién eres. No, pero lo sabrá. Le he superado en todos los aspectos posibles. Da igual, tengo lo que necesito. Solo queda la ejecución. Así es. Por eso estamos aquí. Estamos. No se atrevería. No podría completarlo sin mí. Precisamente. ¿Intentas que sienta lástima por ti? No hay nadie aquí. Rubik. Gracias.
¡Leslie! Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Por aquí. Espera. Leslie, ¿a dónde me llevas? Va a bajar. Por aquí. ¡Sebastián! ¡Leslie! Beacon, lo que Joseph dijo. Lo sabía. Thank you.
mis huesos hasta que me invadió la oscuridad. El dolor. Junto a otras miles de sensaciones mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo. Una eternidad de intensidad. Dolor. Placer. Rabia. Éxtasis. Se unieron en un sonido ensordecedor. Hasta que la oscuridad dio paso a esas chispas que brillaban como estrellas. El dolor, el ruido y la luz se unen, cogen forma. Conozco muy bien ese lugar. Mi cárcel. Mi hogar. Tú te lo buscaste. De que Jiménez me había traicionado. Ya era muy tarde. Me faltaba poco. Y él lo sabía. Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar. De haberlo hecho, no habrían superado mis trampas. Su dispositivo es algo perverso que yo tendría que haber creado. Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente han cambiado el armazón de mi cuerpo por una nueva dimensión de tormento. Thank you.
Leslie? Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Pobre diablo. Descanse en paz. Oh!
Rubik. Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor. Sebastián, aléjate de él. Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo, tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual.
Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... Leslie!
Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. Voy a terminar con esto. Constantes vitales. Dejen a ese. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Nadie puede. ¡Vamos, vamos! Detective, ¿está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco. Ah.